Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un privilegio. Soy Williams Medrano, perdón. Profesor. Él es William Medrano, yo Mariano Abreu. Bienvenidos. Qué bueno que está usted con nosotros ahí hoy, como todos los sábados, profesor, dándose este manjar que le traemos con esto personal branding, que traemos cada sábado. La exquisitez. Profesor, mire, hoy Reina me dijo que va a hablar de algo que le va a encantar. Si es reina. La reina. Ella vi que hasta habla la, muy bueno. Vi que en las redes, maestro, le están felicitando por los contenidos de su segmento. Yo me senté a ver uno de los contenidos de ella esta semana. Sí. Y me gustó. Ella sorprende. Bueno, para que y usted da, vea. Y da unos tics que usted todos, casi, no solamente las mujeres, todos los necesitamos. Usted casi se está quedando sin empleo, porque ya yo no lo voy a necesitar si Reina sigue así. Esa es mi amiga. Ah, ok. Es mi amiga. ¿Y usted de qué va a hablar? ¿Usted de qué va a hablar hoy? Vamos a continuar con la serie de cuatro consejos, o más bien de cuatro secretos que los bancos no le interesa que usted conozca. Wow. Hoy le voy a hablar de un tema muy puntual. Le voy a hablar de el anfitrión. ¿Cuál es el proceso, el procedimiento, la facultad que tiene un anfitrión, sea en el hogar o sea en un almuerzo, reunión de negocios? Si es en el hogar, será como la cabeza. Siempre será la cabeza. A ver, ¿cuál es la cabeza? Y hoy vamos a hablar también en nuestro segmento principal, Reina Acosta, William Medrano y un servidor, de el comportamiento social del dominicano. Principios, valores, educación y experiencia. Le hablaremos de carácter. Permanezca con nosotros. Esto es Imagen Pública Televisión y acabamos de iniciar. Esta hora completita pertenece a nosotros. Sírvase una copita de vino, una copita de coñac, un vaso de leche o un vaso de agua, porque debe digerir lo que vamos a darle hoy. Bienvenidos. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel.
Saludos amigos, bienvenidos y bienvenidas a Mi Opinión Pública. Hoy le voy a hablar del anfitrión o la anfitriona. Usted, cuando tiene el ejercicio de ser el que recibe, el que invita, tiene que seguir cuatro aspectos básicos del anfitrión. Lo primero es que si es dentro de su hogar, usted tiene que recibir a las personas. No haga lo que regularmente hacen, que es que cuando una persona llega, mandan a recibirlo con una servidora o con otra persona que no es la persona que invita. Usted debe estar listo o lista minutos antes de la hora que le dijo a esa persona que lo visitara. Si es fuera de su hogar, en un restaurante, usted también tiene que estar pendiente de cuando esa persona llegue. O puede ser que sea en un hotel, en una actividad, en uno de los salones del hotel. Usted es el anfitrión y como tal debe recibir a sus invitados. El otro aspecto es elegir qué va a servir. Si es en su hogar, por supuesto, usted debe procurar saber si sus invitados comen lo que usted va a hacer en el hogar. Porque hay personas que a lo mejor no les gusta cierta comida, sea por religión o sea por un asunto de salud, y usted tiene que cerciorarse para que no se lleve el mal gusto su invitado o usted de que usted de pronto hizo algo que esa persona no lo puede comer porque es alérgico, por ejemplo, a los mariscos o algo así. Asegúrese de lo que va a elegir para la invitación, sea en su casa o sea en un restaurante, sea del agrado de las personas que va a invitar. Tercero, asegúrese de que las personas estén conversando, presente a las personas para que sepan quiénes están en la reunión, en el encuentro social. Asegúrese de dar un poco de detalles de quién es. No solo diga, él es María, él es Joaquín. Diga, él es Joaquín Alberto Rosario, abogado, y se dedica a societaria. Por ejemplo, ¿no? Para que las personas tengan un pequeño perfil de quién están en la reunión y de pronto puedan interesarse en conversar de negocios. ¿Por qué no? Las reuniones, aunque sean sociales, también pueden servir para hacer negocios. Si es en un restaurante, asegúrese también de que cuando las personas hayan acabado con su trago o con su bebida, que el mozo esté pendiente a servirle, preguntarle si desea que le vuelvan a servir. Si es en su casa, usted como anfitrión debe asegurarse de que esas personas no tengan las copas o los vasos vacíos o le falte hielo o que se le haya acabado la picadera de la mesa. Usted como buen anfitrión debe estar pendiente de esos aspectos. Finalmente, cuando se acabe la actividad y la gente vaya retirándose, dígale a esa persona cómo usted se sintió por su visita. Agradézcale. Es de bien nacido ser agradecido. Envíe felicitaciones, recuerdos a las personas que usted pudo haber invitado, pero que no pudieron llegar y esa persona que se marcha tiene contacto con ellos. Recuerde que ser anfitrión es de personas educadas. Ser anfitrión es un deber. Nosotros, en Imagen Pública, podemos entrenarlo para que usted conozca los procedimientos de ser un buen anfitrión. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá, y esto fue Mi Opinión Pública. Muchas gracias. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitronet, el
el streaming no hay problema. Te cargas rapidito, comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Yo soy Reina Costa y esta es mi sección Bella por Fuera y Bella por Dentro. Hoy hablaremos de un tema que quizás esta palabra a muchos les resulte un poquito desconocida, pero es de suma importancia. Y hablamos en la imagen lo que es la coherencia. Necesitamos tener una imagen que hable por nosotros. Antes de nosotros decir quiénes somos y aquello que hacemos o lo que nos dedicamos, nuestra imagen debe haber hecho el trabajo principal, el primer impacto. ¿Sabías que el 55% del porcentaje del que presenta nuestra imagen, el 55% es nuestra imagen física? El 38% corresponde a nuestras actitudes, cómo nos comportamos, ¿cómo nos desenvolvemos? Dependiendo a qué nos dedicamos y cuál es nuestro rol. Y solo el 7% corresponde a lo que podamos decir o cómo nos podamos expresar. Cuando nos permiten hablar, si es que tenemos la oportunidad de comunicarnos, ya cada persona que tenemos frente ha hecho de nosotros lo que es un reconocimiento y ha tomado una decisión o una determinación conforme a la imagen que representas y cómo te presentas. ¿Te ha sucedido que vas a un lugar cualquiera, a un establecimiento cualquiera, y cuando tú llegas, la primera persona que te recibe no te deja impactado y te lleva a hacerte un análisis? Porque generalmente terminamos siendo jueces. Tú llegas a un banco, a un establecimiento muy importante, y la recepcionista que te recibe, que es quien da, es la cara de la empresa, es de quien tú esperas que la represente con altura. Después de unos minutos tú dices, va, no parece la recepcionista. Me ha sucedido a mí y a muchos que vamos a los bancos y la cajera que está detrás, que la persona que nos recibe y está haciendo la transacción a lo que vamos, mientras nos hacen el trabajo, increíblemente necesitamos, lo hacemos inconscientemente. Hacemos una observación en lo que son sus manos, sus cabellos, sus cejas, porque estamos unos cuantos minutos muy cercana a esa persona y nos permite verlo con claridad. Cuando llegas a un dispensario médico, jamás vas a esperar encontrar a tu médico o especialista en un pantalón corto, con unos calizos, con una franela. Tu imagen del médico es pulcra, limpia, lo esperas con una bata limpia, bien definida, sus zapatos limpios, aseados. Y esa es la imagen que tenemos del médico. Nos pasa como a las personas que trabajamos con la imagen. Cuando vamos a las peluquerías, estamos esperando que la persona tenga un garbo, tenga una representación firme de lo que es un peluquero, un esteticista, un estilista, un profesional de la imagen. Porque acorde a lo que esa persona te vende la imagen, el primer impacto, ahí tú tomas en unos minutos la decisión de si esa persona representa el profesional que en realidad es o que te está diciendo que es. Te genera confianza y eso te permite preguntarte o decir, bueno, si ella, con ella hace esto, lo más seguro que conmigo lo puede hacer. Y por el contrario dirías, si ella quiere o él quiere venderme la idea de que puede trabajar en mí y sacar la perfección mía y ni siquiera ha logrado hacerlo consigo mismo, entonces la duda es, en ese momento entonces te embarga y tomar una decisión para ti será muchísimo más difícil. En estos tiempos es muy importante la coherencia en nuestra imagen, porque esto representa la imagen vendedora, la imagen de impacto, porque la misma te allana el camino y te da la posibilidad de tener un alto porcentaje de positivo en lo que vayas a hacer, en una transacción, en una decisión, en ganar un cliente, la percepción que le das a esa persona cuando llegas, en cómo te presentas, cómo estás vestido y cómo te desenvuelves,
es un conjunto que todo sumado te va a dar el 100% garantizado. Por eso debes, siempre hacemos hincapié en que debes organizar lo que te pones, cómo lo llevas, a dónde te diriges, con qué tipo de persona te vas a reunir. Pensando todo esto en casa antes de salir, te permite hacer una elección de un vestuario adecuado que te permita hacer un buen impacto a tu llegada y que te garantice el 100% o un porcentaje muy alto de resultado positivo en aquello que vas a transar con esta persona o con lo que vas a conversar. Por eso debes elegir con tiempo, tener determinado las características principales del lugar donde vas a reunirte, qué tipo de espacio, cálido, frío, un espacio abierto. Eso te determina hasta qué tipo de peinado tú vas a llevar a esa actividad. Si vas a estar a la intemperie, porque es muy posible que llegues y después de unos minutos tu pelo esté desarreglado y comienzas a sentirte incómodo. Y eso es una de las cosas que te va a desconcentrar, porque no te sientes cómodo contigo mismo y te estás dando cuenta que no estás dando una imagen positiva. Si la ropa que llevas puesta no es adecuada, es una ropa muy desnuda, un escote, una ropa que no te permita movilizarte, sentarte, te estás dando cuenta que estás llamando negativamente la atención o a un lugar específico de tu vestimenta, de tu cabello, de un adorno, del escote que te llevas puesto, de la falda muy corta, de un zapato demasiado alto. Si tu idea no era esa, entonces déjame decirte que estás consiguiendo definitivamente el caso contrario por el que querías ir. Cuando te sientes cómodo con la vestimenta, ya el primer impacto positivo, te tranquilizas y te puedes concentrar a realmente lo que tiene la importancia. Definitivamente debemos invertir tiempo, dinero y preparación mucho antes de dirigirnos a una cita importante con una finalidad que para nosotros es de primer orden. Planifícate, organiza qué es lo que quieres, conoce a tu interlocutor, a dónde vas, piensa muy bien qué es lo que quieres conseguir y organízate un día antes o la noche antes para que sepas cómo quieres ir vestida, qué impacto quieres dejar, cómo quieres llamar la atención de las personas que están en esa reunión y cómo quieres que te recuerden. Más allá de la información que tengas que darles, tu imagen será de primer impacto y es una de las cosas principales por la cual te van a recordar. Estar bien vestidos no significa que vayamos con la ropa adecuada e inclusive con el color adecuado dependiendo el tipo de reuniones y el espacio en que te desenvuelves. Toma en cuenta que cada detalle cuenta, un accesorio, un calzado, un bolso o muy grande o demasiado llamativo, porque cada una de las piezas que llevas puesta corresponde a un puntaje. Y cuando sumamos cada pieza que llevas y hacemos el conteo general, nos damos cuenta que estás cayendo en lo que es la exageración. Y si la cosa más importante es el resultado de aquella reunión, tu vestimenta no debe ser el protagonista. Debe complementarte y darte seguridad. Es una forma de apoyo. Tenemos que cuidar nuestra imagen. Esto ha sido por hoy, belleza por dentro y belleza por fuera. Y Reina Costa, como siempre, para servirte. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. WinTVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Gracias por estar ahí todavía con nosotros en Imagen Pública y te exhorto a que te mantengas ahí muy cerquitita de tu control. Hace semanas que vengo hablándote de algunos secretos que a los bancos no les interesa que tú conozcas. Hoy quiero cerrar esta serie. Hoy te voy a hablar del secreto número 4 y voy a iniciar hablándote de las tarjetas de crédito. Este plástico que tú conoces, que tú hace tiempo que estás con él en las manos y que tal vez no lo pediste, sino que el banco simplemente te lo mandó a tu casa, a tu oficina, a tu trabajo y que te está cobrando 108%. Tú puedes ver este dato en el mismo portal de la Superintendencia de Bancos. Hay bancos que te cobran 108%. ¿Tú sabes cuántos son estos? Si tú lo divides a mensual, es un 9%. Es igual que cualquier interés que te esté cobrando a ti, cualquier prestamista de la calle, estos prestamistas informales, es un 9% mensual. Pero algo más, tal vez tú no le preguntaste al banco que cuánto te iba a cobrar por esa tarjeta de crédito de interés mensual. Pero el banco sabe cuánto te cobra. Eso está en el portafolio del banco, pero no te lo dicen. Porque mientras más tú conoces de finanzas, menos ganan los bancos. Algo más te voy a decir también. No solamente que hay bancos como el BDI, que es el más caro en el sector de República Dominicana, en el sector de la banca, porque te cobran un 108%. Hay otros bancos que te cobran, pero tampoco están menos. Te cobran hasta un 96% y pude ver en el portal de la Superintendencia de Bancos una actualización y quiero felicitar a mi amigo Alejandro Fernández que está dirigiendo esta institución y que vi que hizo una actualización de las comisiones que los bancos están cobrando. Esta la hizo él el 20 de enero de este mismo año. Qué bueno que lo hizo porque todavía hay la mayoría de los reportes en esta Superintendencia de Banco sobre comisiones de comisión por el uso de las tarjetas de créditos, están desde el año 2012, a septiembre de 2012, casi 12 años después, todavía siguen ahí esos portales. Y cuando eso está en el portal de la Superintendencia de Banco, cualquier banco valida como legal y como bueno la comisión que te está cobrando. Si se te ocurre, como hace la mayoría de los tarjetavientes, ir al cajero automático a retirar avance de efectivo, tú no te imaginas también cuánto es el interés por ciento que te están cobrando los bancos. Te voy a decir algo, el banco que menos te cobra, si tú haces avance de efectivo, es la Asociación Cibao, la que menos te cobra de ese retiro de efectivo por el cajero automático o si tú vas de manera directa a la caja del banco, el que menos te cobra es la Asociación Cibao. Valga para ello esta publicidad. Pero la mayoría de los bancos te están cobrando 82.5% anual por el retiro de efectivo que tú haces de tu tarjeta de crédito. Si tú divides esto a mes, es un 6.88%, casi un 7% también. Todos los bancos te lo están cobrando, un 7% por tú hacer un retiro en efectivo de tu tarjeta de crédito. ¿Y qué error cometemos a veces los que usamos tarjeta de crédito? ¿Qué error tú cometes? Yo no lo cometo, ese error. A veces queremos
hacer el retiro de efectivo para ir a pagar una factura de teléfono, para ir a pagar una la luz, ir a comprar el gas. Pero tú estás pagando un 7% mensual. Y la mora que eso genera es mucho más cara todavía. Si tú retiraste el efectivo de la tarjeta de crédito en este mes y tienes hasta el 22 del mes que viene para pagarlo y no lo pagaste, te cobran otra vez el 82%, 82.5%, más la mora, que es también súper, súper extraordinaria, cara. Lo que te quiero decir hoy es que ese lujo que tú te estás dando, o ese privilegio que tú entiendes que te estás dando, porque tienes el placer de usar un plástico a tu antojo, es el lujo más caro que ser humano pueda pagar sobre la faz de esta tierra. Todos los bancos están cobrando por encima de un 60% por la emisión de las tarjetas de crédito, sin contarte las comisiones que te cobran, que tú ni sabes que la estás pagando, que como que te cobran un seguro, que tú no sabes tampoco para qué es ese seguro, ni para qué tampoco lo puede usar. Sin contar que también te cobran por la renovación de ese plástico. Sin contar que también te cobran si lo pierdes. En definitiva, este lujo que tú crees que te estás dando, debes analizarlo. Debes aprender a usar las tarjetas de crédito. Algo que te voy a decir es que si no es muy necesario, si no es imprescindible, no hagas retiro de efectivo, ni por el cajero automático, ni directamente por la caja del banco. Todos los bancos te cobran excesivamente caro este interés, que ronda por el 7% mensual, que es igual a un 82.5% anual. Con esto termino en el día de hoy. Este tema de las tarjetas de créditos tiene mucho más por dónde hablarte, por dónde orientarte, por dónde hacer que te vuelvas un eficiente tarjetaviente y que tú puedas construir inclusive tu futuro y te vuelvas un emprendedor si la sabes usar mejor. Oye, algo que te voy a decir hoy. El éxito es mejor salir a buscarlo que sentarse a esperarlo. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Telecom. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país. Nos sentimos orgullosos de poder colaborar con el Ministerio de Educación para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad a miles de hogares dominicanos sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Gracias a esta iniciativa, estudiantes y docentes podrán contar con las siguientes facilidades. Transmisión de contenido educativo vía de streaming en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito a través de Google Play, Amazon, Huawei y Apple. Disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y Win Telecom. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad,
El Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso a Imagen Pública Televisión, segmento principal, Personal Branding. Una marca personal tiene un comportamiento idóneo. Una marca personal se distingue cuando las personas ven cómo se comporta, ven sus actitudes, ven cómo esa persona es afable, cómo esa persona es educada, cómo esa persona está basada en principios y valores. Tema de hoy, conducta social del dominicano en República Dominicana. Cuando ese dominicano va a otros países, de seguro no se comporta como aquí. ¿Por qué, doctor? Nosotros, los dominicanos, aquí en nuestro país, nos sentimos muy libres. Y somos tan libres que no nos gusta respetar las leyes, porque entendemos que no fueron creadas para nosotros. Vamos a otro país y queremos que nos vean como los hombres o las mujeres perfectas. Queremos ajustarnos a todo. Y voy a decir algo en ese orden, profesor, para que también nuestra compañera de la tarde de hoy, esta noche, ¿verdad? Reina, la reina de este espacio, la reina, bueno, está en el centro porque es la reina. Y no es que seamos nosotros los dominicanos los que no nos guste cumplir las reglas. Es como que el ser humano, la idiosincrasia del ser humano está hecha como para no cumplir, sino será, para acomodarnos. ¿No será, doctor, el régimen de consecuencias? ¿No será que aquí las cosas las podemos hacer y entonces no hay consecuencias, pero si tú lo haces en otro país, tú sabes que va a haber consecuencias? Tú sabes que si en otro país te pasa la luz en rojo, hay cámaras que te van a detectar, te va a llegar una multa a la casa, no te va a parar nadie, es probable. Pero aquí no, aquí nos pasamos la luz en rojo, nos para un policía, y yo no sé si todavía eso existe, pero antes con 500 o 300 pesos tú resolvías. Antes existían los cascos blancos, ¿verdad? Entonces, que allá hay con 300, 500 pesos. Yo creo pesos. Que con la DGCET y los AME eso ha mejorado ha mucho. Ha mejorado mucho. Pero el asunto es que, por ejemplo, es incapaz un dominicano en Estados Unidos, por ejemplo, en New York, Los Ángeles, tirar basura a la calle. Sí, aquí sí, cualquiera sí, hace sí, como un guineo, lo pela y lo tira a la calle. Canadá, que son ciudades limpias, países que se preocupan mucho por hacer que se cumplan las reglas que hacen una mejor ciudadanía. Yo estuve este mismo año en Buffalo, el 2020, en Buffalo. Y que casi donde hace frontera con Estados Unidos, con Canadá. ¿Eh? Ahí en el Niágara, en el Niágara Falls. Catarata del Niágara. Catarata del Niágara. Y ahí yo estuve compartiendo con unos italianos que uno de ellos pertenece a la Armada de los Estados Unidos. La esposa de él, que es dominicana, cuenta que iba en el carro de su esposo y como que se pasó un semáforo en rojo. Y automáticamente la detuvieron. ¿Pero qué sucedió? Que ella con solo decir, y a esto voy a ratificar lo que dije en principio, de que es que la idiosincrasia nuestra nos hace acomodarnos. Y a veces acomodarnos no nos deja cumplir con las reglas. Con ella decir únicamente que era la esposa de ese, el rango de él era teniente todavía, por ella mostrar, decir que era la esposa de él, ella no fue multada, ella no fue sancionada en los Estados Unidos. Ah, pero esto es casi igual que aquí, maestro. Es que esa es la idiosincrasia del ser humano. O sea, creemos que los rangos nos libran. Sí, a veces creemos que nosotros somos lo peor, mentira. El dominicano no es lo peor, a veces creemos nosotros y predicamos. No, que esto es lo peor, este país, eso es mentira. Pero en todos los países hay excepciones. Donde quiera se cuecen habas. Se cuecen habas. De consecuencia, cuando decías de las multas en los países fuera,
específicamente en Europa, no es solo que están las grandes multas, las limitaciones, es solo que te van restando puntuación de tu licencia, y llegas a un punto que de tantas faltas que cometes te van restando puntos hasta que te retiran el documento y después ahí no puedes conducir más. Así es, consecuencia. Mire, evidentemente que la formación del carácter, que se compone de cuatro aspectos, principios, y tiene que ver con cómo has sido criado, la educación, claro, en valores que te da en tu casa, la experiencia que tú a través de los años en esa conducta habitual de tu entorno, el hogar, la escuela, y también, por qué no decirlo, ese carácter tiene que ver mucho con eso que tú aprendes. ¿Qué te llevas de tu vecino, de tu maestra, de tus hermanos? Eso es lo que se llama carácter. Ese carácter es lo que se convierte en personalidad. Cuando llega a ese nivel, la gente ve la actitud de la persona. Vemos una actitud en el ser humano de hoy egoísta. Vemos una actitud en el ser humano de hoy hasta con miedo. Antes, a ti te paraban en la calle para preguntar una dirección y tú te acercabas. Hoy tú eres incapaz de hacer eso. Entonces, la personalidad, que es lo que se ve arriba en la punta del iceberg, se infiere cuando las personas ven la conducta y las actitudes. Eso que nosotros vemos del dominicano per se, que hoy nos hemos repelido a no, por ejemplo, acercarnos para dar una dirección porque tenemos miedo de que nos roben, a no dar una bola, la denominada bola, ¿no? Que a veces los estudiantes nos pedían bola y las que plazamas siempre, de casa. Siempre vivíamos. Y las montábamos. Pidiendo las bolas y hoy subiéndonos somos incapaces de hacer a las camionas, esas cosas. Abrirle la puerta a alguien que no conocemos. No, ya hoy no. Hoy, vivimos en paranoia. En los tiempos de antes no las cerraban, se quedaban las casas con las puertas abiertas. Totalmente abiertas. Eso es lo que escucho decir. Fíjese cómo ha cambiado, incluso antes, esa persona que te iba a llevar la factura del teléfono, la factura de la energía eléctrica. Que entraban a tu casa. Y tú le brindabas hasta café y te ponías a conversar con ellos. Hoy tú eres incapaz. Yo recuerdo en el año 2000, ese día, ¿verdad? Yo estaba un chamaquito muy, yo apenas creo que... Como 5 años. ¿Ni cédula tenía? Sí, sí, tú tenías como 5 años. Óyeme. Ayer. Yo estoy en Villa Vázquez, profesor. Yo tenía una fábrica de espejos, de cerámicas, así. Y ya llevaba en mis manos un espejo así, tipo girasol, grandote, por las calles vendiéndolo. Y entro a una casa, y sin conocerme esa familia, que Dios bendiga hoy donde estén, me abrieron las puertas de su casa. Me dijeron, le vamos a comprar su espejo, pero antes siéntese aquí. La gente me hicieron un jugo de limón. Pero jugo de limón, pero óyeme, el jugo más fresco de mi vida. Y fácilmente lo invitan a cenar. Sí, así éramos. Así éramos. Han cambiado. ¿Qué cambió? Bueno, cambió el paradigma del crimen. Hoy el crimen organizado ha ocupado toda la... Ah, pero ese es el cambio. Precisamente, eso es lo que ha del tenido. Cambio que se habló en el 2016 y que hoy... No, te está politizando. Yo estoy hablando en sentido general. Yo estoy hablando en sentido pensé general. Que era del cambio. Estoy hablando a nivel mundial incluso. O sea, fíjese que en República Dominicana no somos los únicos que hoy tenemos miedo a abrir las casas. No somos los únicos que hoy tenemos miedo a dar una bola, a un aventón, como dicen en México, ¿no? Uh-huh. No somos los únicos que tenemos temor incluso a abrirle la puerta a alguien que te va a llevar una factura, tírela por abajo, hoy decimos, ¿verdad? No somos los incluso, y voy más lejos, antes iba la gente a vacunar y abríamos la casa para vacunar. Hoy, y el censo. Hoy no abrimos la casa para vacunar, nos aseguramos porque incluso hay muchas personas que van vestidos de vacunadores pasar, y de médicos para asaltar, y eso está sucediendo. Parece que nos llevamos de contento y vamos a tener que ir al corte comercial porque estos minutos pasaron muy rápido. Es que el tema es interesante, el así tema es sobre el carácter, pero ya venimos y seguimos en breve con el tema. Él es William Medrano, ella es Reina Acosta.
y soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Volvemos en breve segundo. Permanezca con nosotros. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. En Wynn Telecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén. A través de nuestra plataforma Wynn TVO, estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga Wynn TVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y Wynn Telecom. Qué bueno que usted permanece ahí con nosotros en Imagen Pública, este espacio que es Personal Branding. Estamos hablando del tema del carácter del ser humano y yo digo la idiosincrasia del hombre y la mujer dominicana. Esto se forma en la casa. El carácter reina se forma en la casa. Se aprende mucho del papá, se aprende mucho de mamá, se aprende mucho. Tenemos genes, yo creo mucho en que tenemos genes, porque mira cómo se hace una gran diferencia de que podemos ser 3, 4 hijos criados bajo el mismo techo, el mismo padre, la misma madre, con los mismos insumos, con la misma educación y yendo al mismo lugar, se mantienen alimentándose con lo mismo, pero nuestros genes independientes tienen que ser, porque a un papá nos da la información, en la escuela nos dan la misma educación. Y mira cómo destacamos entre unos y otros. Así mismo es. La inseguridad social es verdad, el miedo, cómo ha cambiado la sociedad, los paradigmas, todo lo que tú quieras. Pero mucho tiene que ver la educación y lo que nosotros mismos aportamos. Porque todos podemos tomar conocimientos, pero todos los tomamos de forma diferente y terminamos siendo un ser humano completamente diferente. Ante las mismas circunstancias, los mismos miedos, las mismas inseguridades, pero siempre somos completamente diferentes. ¿Qué cambia en una sociedad cuando sus seres humanos, sus ciudadanos cambian? No solamente esa sociedad cambia la manera de comportarse, es que por esos cambios cambian las políticas, cambian las leyes, claro, cambian los reglamentos. Por esos cambios la sociedad empieza a laquearse. Cuando hablamos de laquearse, a encerrarse. Hoy estamos más encerrado que nunca. Nuestras casas tienen más verjas, más hierro, como decimos nosotros, más alarma.
seguridad física. Muchos edificios tienen rondas de seguridad, de watchman. Alto voltaje también. Todo eso. Algunas propiedades. Ya lo sabes. Y sí. Además, ya no vemos a los niños jugar en los frentes, en las bicicletas, en los velocípedos. Se hablaba mucho. Hay todo un miedo de la sociedad en que estamos viviendo. Mucha desconfianza. Antes se hablaba mucho de los Estados Unidos, que nuestros dominicanos que viven allá decían que querían venir aquí porque allá vivían encerrados. Sí. Ya vivían totalmente del trabajo a la casa y era como una fortaleza, una jaula. Vivimos casi lo mismo hoy. Llegó el encierro. Y la pandemia, que nos llegó a darnos una cucharada del mismo chocolate que toman en tantos países, en tantos lugares, sí, que se vivía con diferencia encierro, y aquí llegamos a poner en práctica cómo se vio segmentada y cercenada nuestra libertad. Totalmente por la pandemia. Pero miren algo importante de esto, y es que el ser humano, y yo vuelvo al principio, desde sus orígenes, vino con la tendencia a la maldad. Si usted observa, nos vamos a los tiempos bíblicos, hace más de 4.000, de 5.000 años. Bueno. El primer crimen sucedió en casa de hermanos. Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano Abel. Lo cual quiere decir. Pero cuando a Jesús también lo iban a crucificar. En el Génesis, maestro, para antes que llegue a Jesús, antes que se vaya más años adelante, el hombre nace con una condición de envidia. Sí, porque, de maldad. Porque ese proceso de Caín y Abel es un proceso que nos deja decir y nos enseña que hay que cuidarse aún de los seres queridos. Porque no estamos hablando de una persona extraña. Hermanito de padre y madre. Eran ellos. Hermanos únicos. Entonces, esa conducta la trae el hombre desde antes de nacer. Ahora, el hogar, que es como la clínica, es como el es como la industria, es como el laboratorio, es quien forma el carácter. Por eso hoy los hombres son hombres de bien o hombres de mal, dependiendo qué tomaron como ejemplo en su entorno, sí, de su padre y madre. Sí, pero déjame decirte que hemos visto muchas veces muchos casos de hijos creados en esferas altas, con buena posición, cunas de oro, y los hemos visto que el resultado ha sido un criminal cualquiera, catastrófico. Y hemos visto jóvenes, niños que nacen en barrios paupérrimos, con la pobreza, con las limitaciones extremas, y ellos deciden al final ser diferentes. Son estrellas sí. Y son la perla, llamada la perla en el basurero. Es decir, así que es. Yo pienso que esa conducta aprendida o genética, como ustedes la quieran ver, es una conducta que puede refinarse, porque a pesar de que usted la haya aprendido, usted puede desaprenderla. Puede desaprenderla. Y puede sustituir esos hábitos. A veces los hábitos nos llevan a no querer hacer cosas que nos convienen, incluyendo trabajar. Y si usted se forma, se cría, se rodea de personas que están en esa actitud constante, uh-huh, de emprender, de trabajar, de que le gusta socializar, usted se va a impregnar de eso. Y si usted está en un círculo donde lo que le gustan es vaguear, lo que le gustan es dormir, lo que le gustan es las esquinas, usted también se va a vivir de chercha, de cuentos. Por eso no es casual que nuestros padres tuvieran mucho cuidado en no dejarnos juntar con cualquiera. Así es. Y de que un padre veía que un hijo estaba juntándose, como decimos en los barrios, ¿verdad? Con uno de esos muchachitos que eran malcriados. Dime con quién andas. Que eran sí, complicados, que vivían, que decían malas palabras. Ese padre te prohibía reunirte, sí, con él. Y decía, no me gusta la junta tuya, ¿eh? No me gusta la junta que tú tienes. Con fulanito. Realmente. Y te lo especificaba. Sí, ¿no? Y te lo prohibía. Y si te juntaba otra vez, el castigo iba. Así es. Y era un castigo de calzón quitado. Y era claro ver cómo cuando se encuentran mentes débiles, es tan fácil de moldear y sacarlo. Exacto. De los rieles de donde van por el buen camino. Es muy, muy habitual ver eso. ¿Cómo esa conducta de ese ser humano que llega a ser profesional viene de alguna forma con ese legado emocional
que le transfieren los padres en un hogar donde hay golpes, donde hay insultos, donde el padre se emborracha, maltrata a la mamá, no cumple con las cosas que debe cumplir, o por el contrario, donde hay un hogar amoroso, un padre protector, una madre dulce, unos hermanos cooperativos y colaborativos. Esa formación en la cual se va a criar uno u otro es la que vemos en el término cuando ese joven ya llega a ser un profesional. Y te había escuchado decir, Mariano, disculpa, muchas veces, que cuando se da una conducta así en el hogar, hombres a mujeres, personas que maltratan a hijos, esposas u otros hombres, los hijos que están viendo toda esta ambientación, te he escuchado decir varias veces que puede darse dos conductas. O ese hijo que quiere ser diferente, completamente diferente a su padre, y se cuida y forja otro carácter. Exacto. O que esta misma situación los daña y los marca y terminan siendo también maltratadores. Y ojo ahí, incluso ese jovencito, ese niño, no aprobando esa conducta del papá. No. Termina odiando al papá por esa conducta, sin embargo, termina siendo igual que el papá. Sí. Oiga, qué complicado es este asunto de la experiencia. Repudia al padre por el ejemplo, la conducta, pero termina siendo como él. Así porque, es. Porque como que adquiere ese modelo. No es un ejemplo suelto, así casual, no. Es una conducta reincidente de tantas veces todo el tiempo y en el mismo tipo de hogar encerrado. Es tan inherente esa conducta que la misma persona no se da cuenta. Eso sale en análisis, en coaching, en terapia, y sale ese porqué. Así es. Donde ese jovencito en sus primeros años mozo veía esa conducta en la casa, juró que nunca iba a ser igual que su papá y termina siendo igual que el papá. El modelo lo lleva dentro, el modelo de ese padre. Conductas. Pero se puede usando el término que usted usa ahorita, se puede desaprender. Claro que sí. Para aprender entonces uno mejores modales, una mejor conducta. Lo que no queremos que usted desaprenda es el hábito de cada sábado conectar con Imagen Pública Televisión. Para nosotros ha sido un placer, un privilegio, un honor que usted esté con nosotros en el día de hoy. William Medrano, Reina Costa y Mariano Abreu se despiden de ustedes sin antes asegurar que usted es la persona más importante del planeta. Cuídese, mímase, apapáchese. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao.